Sí. Bueno, también me imagino si alguien está trabajando. Qué rebote. Y regresamos. Oh, aquí está Leo. Paloma. Pasito tontón de mi tarea. Ah. Aquí ya vamos para la salida. Definitivamente lugar muy particular que hay que venir a visitar, ¿verdad, Miss Crispy? Sí. Sí, lo que representa más ahorita París. Vamos para la salida. Ya se deja el calorcito, ¿verdad? Estaba muy fresco en la mañana y ahora ya no. Aquí es por la parte principal. Va a haber mucha vendimia. Es crispy. Entonces, está la torre. Y pues aquí una de las cosas que no sé si les he mencionado y lo van a escuchar, hay que cuidarnos de los que te pueden bolsear. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y pues también a los que les compran, les quieren las mantas y todo lo demás. Inclusive la mercancía está hecha buena. Sí. Te cachan comprando y policía también te puede. Sí, o sea, estaban diciendo que es ilegal de comprar cosas, mercancía de esa. En fin, ¿verdad? O sea, tomar cautela. Cuando vienen a estos lugares tan bonitos, no bajar la guardia, amigos, para nada. Entonces vamos a seguirle, esperar que tomen la foto. Y aquí viene la tropa mexicana. Mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? ¡Viva México! Vamos hacia el tour bus. Pues que esta vez, luego les contamos con lujo de detalle, nos subimos al equivocado allá en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Entonces hay que
cerciorarnos que este nos, no, sí, que ese sea el bueno. Compramos uno que era el logotipo azul. Ajá. Y este era el de Inglaterra, el logotipo rojo. Sí. Y yo dije, me van a pedir los boletos, me van a parar. Y mi Armando va a decir, ah, no, pues no es. Y yo, ya no, nunca nos pidan boletos. Entonces estábamos ahí dando vueltas. Y le dije a Armando, ay, qué bacán. Ya que se va a subir. Y él, no, que va a ser un rollo volver a subirnos y encontrar el correcto y todo. Total. Sí, vamos a ver. Ese es el único aquí, ¿no? Y tuvimos que... Acabamos de regresar por ahí, ¿no? Estaba el vendedor y ya se levantó. Porque está aquí en los... Sí. Entonces el pobre ya está... Sí. Estamos tratando de llegar al autobús. Sí. Si quieres, adelántate, Pi. Ando con una rodilla mala. Entonces limita mucho mi movimiento. Estamos en el tour bus, solamente que arriba está un poco lleno. Y vamos a ir aquí abajo un ratito y después cuando baje gente nos vamos para arriba. Y viéndolo de otra manera, Museo de la Orden de la Liberación. Qué hermoso lugar, ¿verdad? Amigos, una de las cosas que cuando vengan a estos lugares, dense tiempo. Después voy a hacer un video de más o menos... ¿Qué consejos les quiero dar a los que vengan para acá? Obviamente, aún viniendo varias veces, yo he venido ya, esta es mi quinta vez, pero duré 15 años entre venida. Entonces, muy diferente cómo funciona todo a lo que yo recuerdo. Más fácil, sí, pero hay cosas que voy a hacer en otro video, donde las cosas que yo he aprendido en este viaje, para cuando ustedes vengan, aprendan de mis errores y si algo les sirve mi consejo. Pero va un maestro, mira. Hace cuenta que llegamos aquí como casi una semana. Sí. Y por todos lados vemos gente. Bienvenidos al Champs-Élysées, Miss Crispy. Ah, al Arco del Triunfo, ¿no? Ah, el Champs-Élysées, sí, la, es la avenida. Es la calle. Champs-Élysées, aquí está el Arco del Triunfo. Entonces, vamos a ir para allá. Vamos a caminar un poquito aquí y nos vamos a continuar. Vamos para allá. De hecho, dato curioso, aquí llegué hace como... 20 años vine con mi mejor amigo y se andaba muriendo. Y ahí en esa banca se sentó porque ya no aguantaba los pies porque le dio un
¿cómo se dice? Comió algo en el avión y le y se intoxicó bastante, o sea, tremendamente. Vamos para allá. Y aquí ahorita este túnel va abajo de la carretera que nos lleva al Arco del Triunfo. O sea que sí, para no cruzar, porque pues sí sería muy peligroso. Entonces aquí vamos caminando por abajo de la carretera para llegar al Arco del Triunfo. Bueno, ya subimos. ¿Estábamos allá? No, está. Bueno, allá. Y aquí es el Arco del Triunfo. Es uno de mis abuelitos. No, pero fue lo más probable. Vamos por acá. ¡Ay, por Dios! Y aquí es el corazón de París. Es crispy. Rodrigo Almeida, Tortosa. ¿Son las pantallas? Buena pregunta. Y aquí es donde está la tumba del soldado desconocido. Yes. La tumba de un soldado desconocido de francés. Continuamos caminando aquí. Como que están haciendo algunas reparaciones. De hecho, allá se ve la Torre Eiffel. O sea, ahorita vamos rumbo al Champs-Élysées. A ver qué vemos. Pero es una estructura muy bonita aquí en el corazón de París. Vamos aquí por el Champs-Élysées con Miss Crispy a ver qué Cartier se quiere comprar. Rolex. Te lo pongo fácil, un Montblanc. Pues yo tengo este $19.99 en Walmart. Walmart. ¿Qué vamos a ver? Esta es la avenida más famosa del mundo. Vamos a ver qué podemos ver, comprar, comer. Mucha gente. Está bien bonito el día. Estaba fresco en la mañana y... Bueno, pero pues, sigue estando fresco la sombra, ¿eh? Sí, está fresco, pero ahorita está muy agradable. El día, de hecho, no merita que traiga la chamarra, pero en la mañana sí. Tenemos aquí Celio. Chicago Bulls. Venta de cosas.
A ver si nos tomamos un café o algo, porque ya merita. Swarovski café. ¿Qué te parece la avenida Champs-Élysées? Como la avenida algo, ¿verdad? Como la Jefferson ahí en Dallas. Igualita. Igualito. Y bueno, después de comer, vamos hacia el bus. Ah, y ahí está. Es crispy. Vamos a ver si lo alcanzamos. Dios quiera que sí. Andando. Ya estamos arriba del autobús. Allá está Miss Crispy. Y quiero darles el tour por arriba del autobús, a ver cómo se ve.